tenedor, Luis, ¿qué pasó? No le ha llegado nada, ya, ya le organizo, ya le organizo. Cinco minutos, Isa. Isa. No le ha llegado nada al señor. Don Luis, ingrese ya, que ya está activo con el número de cédula suya, ese usuario y la clave que usted puso, ya está activo. Al link que yo le envié. No, ahí le va a aparecer cuando usted ingrese. Buenas tardes, señores ganaderos. Tengan ustedes la más cordial bienvenida en esta tarde de negocios. Hoy 19 de marzo del año 2021. En el día de hoy nos encontramos en nuestra sede, en el departamento del Cesar, en San Alberto, municipio de San Alberto, realizando este excelente evento, subasta comercial, con presencia de público y virtual también. A todas las personas que nos están observando a esta hora de la tarde en lo largo y ancho del territorio nacional e internacional, tengan ustedes la más cordial bienvenida a este evento. El día de hoy nos acompaña el señor Juan Pablo Hernández, director comercial de la sede de Subastar San Alberto. Y como martillo principal está el señor Javier Torre, en el cual le damos también la bienvenida, Javier. Mi doctor Jorge y todas las personas que se encuentran presentes, y en la virtualidad también una feliz tarde para todos ustedes. Señoras y señores, es un honor estar con ustedes nuevamente el día de hoy haciendo nuestra subasta de Subastar Sede San Alberto, como es costumbre, todos los viernes después de las 4 de la tarde. Contamos, señoras y señores, para el día de hoy con un total de 104 reses distribuidos en 8 lotes que tenemos para presentarles el día de hoy. Doctor Jorge, la calidad es la cualidad el día de hoy. Tenemos mucha calidad el día de hoy para presentarle a todos nuestros clientes que nos acompañan presencial y virtual. Así es, Javier. Calidad como nos acostumbran nuestros proveedores en nuestra sede de San Alberto y en las reses, en las sedes restantes del departamento del Cesar, también con la sede de Bosconia que tuvimos el día miércoles. Y a todos ustedes, para deleitar, vamos a dar inicio. Recordamos que las personas que se encuentran en casa, en la oficina, en la finca, también pueden observar, pueden empujar, pueden participar, que eso es lo bueno de la virtualidad, y globalizamos el negocio. La única manera de que el ganadero tenga acceso o participación a los precios a nivel nacional es con la globalización del negocio, que no necesariamente deben estar aquí presentes los compradores en la sede de San Alberto, sino solamente conectado desde el carro de la oficina, la finca nuevamente o donde estén, solamente con acceso a internet pueden participar. En el día de hoy teníamos inscrito aproximadamente unas 320 reses, pues ustedes pueden observar el motivo de la lluvia que desde muy temprano de la madrugada hasta muy algo de la media mañana, estuvieron ese fuerte aguacero por inconvenientes, no alcanzaron a llegar, pero muy seguramente Juan nos promete que la próxima semana tendremos esos animales aquí en la pista, la calidad, la pista de Subastar San Alberto.
Sin más preámbulo, vamos a dar inicio con el primer lote en la tarde de hoy. Primer lote. Lote número 8. Lote número 8 con que damos inicio en la tarde de hoy. Son dos hembras de levante con 144 kilogramos. Desde La Esperanza, nos mandan estas excelentes hembras. Las pueden observar, unas hembras con sobrante de piel, muy femeninas. Para, de todo mi gusto, doctor Javier, de todo mi gusto son estas novillas. Empezamos con la calidad del día de hoy, señores. Mi doctor Jorge, mi doctor Juan, aquí presentes en la pista de subastar este par de hermosas hembras para calentar subasta, señores. Lindas terneras que nos envían de 144 kilogramos desde el municipio de La Esperanza, en el departamento de Norte de Santander, municipio aledaño. Este par de hermosas hembras de pura calidad, señores. La calidad en la pista, señores. Arrancamos con ellas. Arrancamos, Juan, con una base muy cómoda, solamente de 50 a 50, 6 mil pesitos. 6 mil pesitos y arrancó la base por estas terneras, señores. Qué baratas, qué buenas, qué clasudas, señores. 6 mil pesitos de pura calidad, totalmente livianas, de 144. Y mire el valor, tan solo 864 mil pesos. Qué regalo, señores. 864 mil pesitos. De por Dios, unas terneras de estas fácilmente deben valer, por su valor, por su calidad, por su racialidad, que en esas terneras, mínimo a terneras a 1.200.000 pesos, y aquí están baratas a 864 mil pesos. Increíblemente baratas estas hembras, señores. 6 mil pesitos y arrancó con ellas. 6 mil pesitos y arrancó con ellas. ¿Quién me da la base? ¿Quién me da la base, señores? Busco la base. 6 mil pesitos. 6 mil pesitos. Busco la base por estas terneras. ¿Quién da la base? 6 mil pesitos. Busco base. 6 mil pesitos es la base por estas terneras. Negocio, calidad, bien caracterizadas, topas femeninas, lindas terneras para iniciar el negocio, también para ir completando, ir iniciando los cupos que tenemos para la tarde del día de hoy, entre turbos, entre camiones, señores. Pista de calidad, señores, el día de hoy. 6 mil pesitos en la base. 6 mil pesitos en la base. A la 1, 6 mil pesitos en la base. A la 2 y 6 mil pesitos en la base. Buscamos, Juan, tablero. 5.800. 5.800, busco la base por estas terneras. ¿Quién me da la base en el público? 5.800. Ay, señores, qué calidad, qué negocio tan hermoso, tan redondo que tenemos acá, mi doctor Jorge. 5.8, mucho más favorable todavía. Javier, lo más importante. Primer lote en la tarde de hoy. Primer lote en la tarde de hoy, muy seguramente vamos a estar por encima de esos precios. Ojo, que es el primer lote, estamos iniciando subasta, estamos calentando, hemos entrado en calor. Pero muy excelentes novillas, bien caracterizadas, Javier. 5.800, ¿quién da la base por este par de buenas hembras que tenemos aquí en la pista? Ya pasaron la crisis del destete, están muy buenas. Ojo al negocio, señores. 5.800, busco la base por estas terneras. 5.800, busco la base para quién. 5.8, 5.800 en la base. A la 1, 5.800 en la base. A la 2 y 5.800 pesos en la base. A las 3, a los corrales, señores. 5.8 en la base. Hay más para completar. Si las personas quedaron con ganas de ofertar por este lote, ahora volvemos a sacar a finalizar nuestro evento. Hay más lotes y animales para ajustar camión. Para ajustar camión hay más lotes. Continuamos con el lote número 7. Lote 7 que están observando ustedes en sus pantallas. Y en la pista, son 6 machos de levante con 186 kilogramos. Gamarra la procedencia, Gamarra la procedencia. O sea, excelente procedencia, excelente ganado que nos mandaron hoy desde Gamarra. También ya comienzan a aparecer esas procedencias a lo largo y ancho del departamento del Cesar, partícipe aquí en San Alberto. Y material escaso, doctor Javier, material escaso lo que tenemos, hace bovinos organizados de cabeza, tres cuartos, rendidores, y ya se viene la época de lluvia para levantar y cebar estos machos. Señoras y señores, les presentamos estos muy buenos machos, están de 186 kilogramos, todos completamente parejos, hay unos cruzados con cimental, cebuinos, vigor híbrido en estos machos, muy bien caracterizados, sobrantes de piel, con buenos machos, con buenas caderas, buena musculatura, amplios y costilludos estos terneros, de mucha calidad, señores. Arrancamos con una base cómoda para que todo el mundo participe, señores, en la tarde del día de hoy, 5.400 pesos. 5.400 y estoy buscando la base. 5.400 y estoy buscando la base, señores, a tan solo a 1.000.000 de pesos, y estos terneros están completamente económicos en la 2711. Busco 5.450.
5.400 en la raqueta, 4.50 en la 1, voy por 5.500, 4.50 para el 1, busco 5.500, ¿para quién, señores? ¡Qué calidad! 5.450 raqueta 1, voy por 5.500, la calidad en la pista, ¡qué negocio redondo en esos terneros! Increíblemente económicos, muy buenos, muy bueno, mi doctor Jorge. 5.500 en la 27.11, ya la tenemos, buscamos 5.550. 5.550, señores. Ojo al negocio que tenemos con estos terneros completamente favorables. 50 en la 6.89. Totalmente cebuinos, buenísimos. Lo bueno de la virtualidad, Javier, es que estamos partícipes. Valledupar, Aguachica, Cesar, ahí están toda la gente participando a lo largo y ancho del territorio nacional. Esos excelentes machos. 5.600 busco por estos machos. 600 en la 28.57 para la ciudad de Santa Marta. Buscamos solamente 5.650, señores. 5.650 en la 6.89 para Guachica. Buscamos 5.700. 6.50 para los 6.89. Buscamos 5.700. ¿Qué negocio en la pista, Juan? Uy, ¿qué pasó? Doctor Javi. Buenísimos. Material escaso, poco se consigue. Vamos ajustando camión, señores, sin timidez. Vamos por ellos. 5.650 para el 6.89. Buscamos solamente 5.700 de pura calidad en la pista, señores. Qué buenos estos machos. Me gusta la calidad, los raciadores que están estos. Y baratos, 5.700 en la 1 y siguen siendo de más plata, señores. Vamos con ellos a 5.750 que estaban buscando. No se consiguen y hoy los tenemos aquí a la mano, 7, facilitos. 7.50 para el 6.89, buscamos 5.800, baratos, señores. Esto es regalado, raqueta 1. Buscamos solamente 5.800, 5.750 en la 6.89. Y lo mejor de todo que estos terneros tienen vigor híbrido y son cebuinos, son muy buenos. Cruzados con cimental, los que hacen temblar la báscula, señores. 5.800 buscamos, tenemos 5.750 en la raqueta 6.89, buscamos 5.800, 5.750 en la 6.89. A la una. Un lote muy parejo, con estructura, hueso. Falta pastico, ya está empezando a llover, el ganado empieza a subir, hay que aprovechar la oportunidad, señores. Me gusta estos terneros, me gustan por su vigor híbrido, porque son totalmente parejos, este ganado completamente cebuino de pura calidad, muy buenos, de mucha musculatura, 5.800, 5.750 y el precio ni se diga, regalados, Juan. Son muy económicos, valen mucha más plata, mi doctor Javier, es un material muy escaso. No se preocupen que vamos ajustando camión, señores, no se preocupen. Póngame en su movimiento, mi amigo, hágame el favor para que la gente los observe, presencialidad, virtualidad con ellos. 5.750, raqueta número 689, a la una. ¿Qué me dice Santa Marta? No se me quede atrás. ¿Qué me dice la gente de la presencialidad? No se me quede atrás. ¡Oh, negocio, señores! 5.750 en la raqueta número 689. A la una. 5.750 para el 689. A la dos. Y 5.750 en la 689, señores. Si nadie se nos opone en el último conteo. ¡A los! Tres. Vendidos a la raqueta 689 a un valor de 5.750 pesos. Excelente compra, raqueta número 689. Excelentes machos para empotrerar. Próximo lote, lote número 6. Continuamos nuestro evento en la tarde de hoy con el lote número 6. Lote 6 son 8. Excelentes machos para la ceba empostado de 324 kilogramos. Gamarra la procedencia, los machos que estamos observando en pantalla y en la pista, la calidad, la pista de Subastar S.A. Recuerden, señores, que Subastar es Colombia, Subastar globalice el negocio ganadero, señores. Estamos haciendo presencialidad en varias regiones del país. Excelente macho que estamos observando en pantalla y en la pista, la calidad, pesando 324 kilogramos, ganado largo con envase para meter kilo, esa fosa totalmente vaciada. El movimiento de Gamarra vienen estos excelentes machos que podemos observar. Señoras y señores, qué buenos estos machos en etapa de emposte, qué buenos estos ejemplares, buenísimos. Buscamos solamente la base, una base cómoda, solamente de 5.200 pesos.
5.200 pesitos, estoy buscando la base, señores. 5.200 de 324 kilos, empostándose supremamente bien, señores. 5.200, busco la base. 5.200, estoy buscando la base por este material. La calidad en la pista en estos machos, Juan, buenísimos. Ojo con este ganado, ya va adelantado en su proceso de emposte para empotrerar. Es un ganado muy económico. En ese precio está la oportunidad del negocio en la pista de la calidad, subastar. Buen negocio, señores. 5.200, ¿quién da la base? 5.200, busco la base. Póngame en su movimiento, amigos. Se observan perfectamente bien en la cámara, mansos y buenos, de pura clase, señores. 5.200, busco la base por ellos. 5.2, busco la base. Va ganado cebuino, largo, morrudo, en cruzamiento unos con cimental, rendidores. Estos son los que rinden, mi doctor Javier. 5.000 pesos, Juan, para que todo el mundo participe. 5.000 pesitos, ajustamos tablero. 5.000 pesos, ¿quién da la base? 5.000 pesitos, busquemos la base para este ganado, señores. 5.000 pesitos, busca la base por estos machos, señores. 5.000 pesitos, ¿para quién, señores? Ojo al negocio, raqueta 11. Buscamos solamente 5.050. 5.000 pesitos en la 11, buscamos solamente 5.050. 5.050, ¿para quién? 5.050, y ojo al negocio, que este material sí que está bueno. Desde el Copey Cesar, señor. Con mucho gusto, en la raqueta 1488 para el norte del Cesar, señores. Buscamos solamente 5.100 pesos. Ojo al negocio, 5.100 para el 689 de la ciudad de Huachica. Buscamos solamente 5.150. Ya lo vieron, mi doctor, hágame el favor y lo mueven, porque si no se venden es por su culpa. Ganado morrudo, cebuino, de color, pero no le quiten cruzamiento. Muy buenos rendidores. 150 para el Copey 1488. Buscamos 5.200, que me dice Aguachica. Buscamos 5.200, 5.150 en la raqueta número 1482, en la 1 buscamos 250. 5.200 en la 1, buscamos solamente 5.250. Ojo al negocio. ¿Qué me dice Copey? ¿Qué me dice Aguachica? Buscamos solamente 5.250. No se me queda atrás, no se me queda atrás, que son 50 pesitos. Siguen siendo muy económicos. 5.200, raqueta 1. A la 1. 5.200, raqueta 1. A las 2. Démosles una vuelta, hágame el favor. Despacito para que se vea. 2.50 en la 6.89. Se mete, señor. Aguachica, ¿qué me dice Copey con ellos? No se me quede, mi amigo, el norte del Cesar de Colombia. Buscamos solamente 5.300 pesos. 5.250 para el 6.89. A la 1. 5.250 en la 6.89. A la 2. Raqueta número 1, hágame la atención. Claro que sí. 300 en la 1, claro que sí, con mucho gusto. Buscamos 5.350. Vamos con ellos. ¿Qué me dice Aguachica? ¿Qué me dice Copey? Buscamos 5.350. ¿Qué me dice el resto del público? 5.350 pesos buscamos. Doctor Javier, ya lo que veníamos hablando en el inicio del evento. La subasta está fría. La gente no ha visto los ganados, no ha entrado en calor. Sacamos la base inicial, fue a 5.350. Va a 3.50 ya. ¿Ya vio? En las 6.89. Estos son ganados de más plata, señores. Buscamos 5.400. ¿Qué me dice la raqueta presencial, raqueta 1? Con 5.4. 5.350 en la 6.89. A la 1. 5.350 en el 400 en la 1. Buscamos 5.450. 5.450. ¿Qué me dice Aguachica? Aguachica, vamos con ello, mi amigo. Sí, señor. Acá la técnica hay que ajustar, material escaso, ganado organizado de cabeza, ese envase que tienen esos machos. Usted sabe que cuando uno se casa, le salen las enamoradas, doctor Javier. Vea cómo nos despreciaron esto con la base y va por donde va. Y vale mucho más. Y vale más plata, mi doctor Jorge, claro que sí, buscamos 5.450. Déjemelo ver, mi amigo, hágame el favor, me los observa, me los mueva, que la cámara se observe en estos machos. La calidad en la pista, señores, 4.50. En la 26.35 se mete, señores, buscamos solamente 5.500. 4.50 para el 26.35, buscamos solamente 5.500, 5.500, 5.500. ¿Qué me dice Aguachica con este negocio? 5.5, 5.450 en la 26.35. A la una. Espérenme un momento, doctor. Estos ganados son ganados de 6.000 pesos para arriba. Ojo con eso, señores. Devuélvame la atención, hágame el favor. Raqueta número 1. No lo dude, no lo piense. 5.450, raqueta número 26.35. A la 1, 5.450, raqueta número 26.35. A la 2. Estos son buenos, claro que sí. 500 en la 1, Juan, buscamos 5.550. 5.550 en la 26.35, buscamos solamente 5.600. 5.50 para la 26.35, ¿qué me dice raqueta 1? Vamos a hacer el negocio en la tarde. Vamos a hacer el negocio, estamos a 50 pesos de la gloria. El que compra es el que gana. 5.550 para la 26.35. A la 1, 5.550 para 26.35.
A las 2, 600 en la 1. A la 1, 5600 en la 1. A las 2 y 5650 para el 2635. A la 1, 5650 en la 2635. ¿Qué me dice uno? Son muy económicos, son muy económicos. 1.800.000, por Dios. Este ganado vale mucha más plata. Ganado potrero báscula, 5.500, 5.400. El negocio en la pista, señores. Raqueta 1, ¿qué me dice el resto del público? Buscamos 5.700. 5.650, raqueta número 2635. A la 1, 5.650 en la 2635. A la 2. Véale al asesor que tiene al lado. Déjese hablar porque le está diciendo la verdad. Hágame la atención, señor. 5.700, busquemos solamente por este ganado, señores. 5.7, 5.7, 5.7, 5.6, 50 a la 26.35. A la 1, 5.650 a la 26.35. A la 2 y 5.650. En la raqueta número 26.35 en el último conteo. ¡Jalas! 3. Cerramos puja. 5.650. 5.650, raqueta 26.35. Lote 1 con que vamos a mostrar en pantalla. Estamos observando a las personas esta tarde. Nos acompañan desde la virtualidad. Ahí la pueden observar en la prepista. Y a las personas presentes, ahí la pueden observar también haciendo el ingreso a la pista de la calidad, a la pista de subastar S.A. Es excelente, es novilla, futura vaca parida, pesando 238 kilogramos. San Martín, la procedencia, primer lote en llegar a las instalaciones del Coliseo de Subastar San Alberto en el día de hoy. Excelente novilla, ojo, material escaso, futura vaca parida. Javier. Doctor Aníbal, me colaboras por favor con repuestos de pilas para este micrófono, por favor. Alistamos, señores, aquí tenemos el lote número uno en la pista, nueva hembra de 238 kilos de la ciudad de San Martín, señores, qué calidad en la pista con ellos, y arrancamos con una base muy cómoda solamente. 4.900, busco la base, 4.900, busco la base por estas hembras, señores, 4.900, la calidad con estas hembras, buenísimas para cebar para 27.11, para cebar están supremamente buenas, ojo lo que tenemos presente, muy buenas para cebar, 4.900, ya tenemos la base. En la raqueta 9.50 para el 26.35, buscamos 5.000 pesos. Ojo, señores, con este ganado 5.000 pesitos en la 27.11, buscamos 5.050. Apetecidas para cebarla, 5.050 en la 26.35, buscamos 5.100. 5.100, 5.100 y siguen siendo baratas, doctor Jorge. Muy baratas estas hembras porque la calidad es espectacular en ellas. Profundas, amplias, bien caracterizadas, buenísimas para cebar. 5.050 en la 26.35. A la 1, 5.050 en la 26.35. A la 2 y 5.050. 100 para el 27.11. A la 1, 5.100 para el 27.11. A la 2, 150 en la 26.35. Buscamos 5.200. O al negocio con estas hembras, señores. O al negocio con ellas. 5.200 para quién? 5.150 en la 26.35. A la 1, 5.150 en la 26.35. A la 2. ¿Qué me dice la presencialidad? Vamos ajustando camión. ¿Qué me dice la presencialidad? La gente de todo el país. Son muy buenas para la ceba, para el oficio. Un ganado rendidor, con mucha musculatura atrás. Sabroso, doctor. 5.150 para 26.35. A la 1, 5.150 para 26.35. A la 2. Buenísimas, buenísimas estas hembras, me gustan. Este tamaño es ideal. Este tamaño es ideal. Ya se levantaron, ya las hembras están a puesto, están listas para iniciar su etapa de ceba final. 5.150 a la 26.35. A la 1, 5.150 a la 26.35. A la 2 y 5.150 a la 26.35 en el último conteo. ¡Jalas! Tres vendidas, 5.150. Raqueta 26.35. Próximo lote, lote número 5. Lote número 5 que es, pueden conservar en prepista y haciendo ingreso a pantalla a personas que se encuentran presentes. Lote número 5 son 10 machos de levante con 114 kilogramos, la esperanza, la procedencia, ejemplares de una sola marca. Vea la calidad de macho, vea la calidad de terneraje que estamos observando en la pista, la calidad de la pista de subastar S.A. sede San Alberto. Qué lujo de macho estamos observando
en nuestras pantallas y en la pista. Oh, con estos machos iniciamos la sección de importados, señores. Estos son importados del Santa Elena Ranch. Vienen con visa y con pasaporte sellado, señores, material escaso, ojo. Buenísimo, si una base muy cómoda, solamente para que estos ejemplares, una base de 7,000 pesitos. 7,000 pesitos, busca la base de estos terneros, 114 kilos, que me da la base por estos terneros, 7,000 pesitos, busca la base. 7,000, 7,000, 7,000, busca la base por estos terneros, que me da la base, 7,000 pesitos, apenas 798,000 pesitos, que me da la base. 7,000 pesitos, busco la base, señores. 7,000, 7,000, 7,000, 7,000 la base. ¿Quién me da la base para estos terneros en la raqueta número 1049? Bogotá. Bogotá, y estos pesos livianos sí que me gustan a mí. 7,050 para el 1049. Busquemos solamente 7,050. Muévamelos, hágame el favor, mi amigo, hágame el favor. Muévame estos machos. No suma, no multiplica estos terneros. No suma, no multiplica una inversión inicial muy pequeña y el retorno rápido de capital, porque genética lo que estamos observando fenotípicamente con estos machos que tenemos en la pantalla y en la pista. ¡Qué lujo de terneraje! Muchas gracias a los proveedores por confiar en esta gran empresa y enviando esta calidad de ganado que estamos presentando. Muy buenos, señores, muy buenos. De calidad, señores, ni se diga, porque la calidad la tienen todas, señores. 7,050 pesos estamos buscando por estos machos, muy favorable. Buscamos solamente 7,050, 7,000 pesitos, 7,050 para 2608, buscamos solamente 7,100 para la ciudad de Bucaramanga, buscamos 7,100, que me dice Bogotá rapidísimo. Hágame el favor y me los pasa por la cámara de enfrente, que se vean bien, cebuinos, blancos, topizados, un solo hierro, hijos de toros puros en una vacada comercial casi pura, señores, estos valen mucho más. Mucho más plata, claro que sí. 7,100 estoy buscando, que me dicen 7,100 para el 2635, 7,150 estoy buscando para quién, 7,150 por estos machos, 7,100 para el 2635, buscamos 7,150 y son de mucho más plata, de mucho más plata, los sacamos favorables, 150 para el 2711, buscamos 7,200, 150 para el 2711, buscamos 7,200 para estos terneros completamente livianos, para el 2608, buscamos 7,250. Desde Bucaramanga, Bogotá, Valledupar. 7,250, 7,200 en la 2608, buscamos 7,250, 7,250 para 2635, buscamos 7,300, o al negocio, 73, qué regalo. Vamos ajustando camioncito con estas pepitas, estos son unas pepas alhajas, pocos como estos. 7,250 para 2635, a la una para la ciudad de Valledupar, 7,250 para 2635, a la dos. Buscamos 7,300, ¿qué me dice Bucaramanga, mi amigo? ¿Usted le gusta este material? No me diga que no. Él es conocedor, él sabe lo que es bueno. No se me queda atrás, son 50 pesitos. Mi amigo Bucaramanga, Bogotá, Bogotá. Se mete la ciudad de Bogotá con 7,300. Buscamos 7,350 para el 2635, buscamos 7,400. 7,4 están baratos, señores. Mire el precio, Juan. Es que apenas. No se consiguen, doctor, es que no se consiguen. No, y mire el peso liviano y mire el valor de lo que estamos buscando. A 837,000, doctor Jorge. Te lo ha dicho, doctor Javier, lo más interesante, lo bueno se muestra poco. Y aquí lo tenemos en la pista, la calidad de la pista de Subastar San Alberto. Esta ternerada que estaba futuro, padrote, dicen en mi tierra, doctor Javier. Estos terrenos están regalados. Esos terrenos tienen doble funcionalidad, no es sino desarrollarlos y muchos sabemos el negocio con ellos. Ahí está el material en la pista. 7,400, 7,350 en la 2635, a la una. 7,400 en la 2711, buscamos 7,450. Ay, 2635, buscamos 7,500 y están baratos. Yo digo que están demasiadamente regalados. Ya lo vieron. Ahí lo podemos observar, que lo bueno se muestra poco. 550 para el 2635, buscamos 7,600. 550 para el 2635, buscamos 7,600. Y están regalados. Claro que sí, están regalados. 7,600. 7,550 para el 2635. 7,600 para el 2711. 7,650, busco para quién. 7,600 para el 2711, buscamos 7,650. 7,600 para el 2711. A la una, baratos. 6,50 para 26,35, buscamos 7,700. 7,650 para 26,35. A la una, 7,650 a la 26,35. A la dos. Ojo con este ganado, que este ganado es de postal. Este ganado es un ganado de postal, por Dios. Esto van para calendario y a su cebú.
¡Qué ganadazo, señores! 7.700 en la 2711 y miren lo que han subido apenas. Estamos buscando 877.000 pesos. ¡Regalo en la pista! ¡Oh, señores! Buscamos 7.750. La gente de Bucaramanga, de Bogotá, ¿qué me dicen? 7.700 para 2711. A la una. 7.700 para 2711. A la dos. 7.750 buscamos. Pocos como estos de un solo hierro, morrudos. Mírenle esa cara encastada, cebuinos, la musculatura que viene mostrando. Esto es una toretada, señor. 7.700 para 2711. A la una. 7.700 para 2711. A la dos. Y 7.700 en la 2711. Buscamos 7.750. Oh, señores. Mi gente de Bogotá, mi gente del interior, ¿qué me dicen? No hace la diferencia 50 pesos, doctor Javier. No, es que no pesa en nada. ¿Qué matemática vamos a revisar ahí, señores? Hay que pujar por ellos, hay que quedarse con ellos, señores. La gloria se la lleva el que compra. 7.700 para 2711. A la una. 7.700 para 2711. A la dos. Y 7.700 en la raqueta número 2711. Oh, señores. En el último conteo. Ojo, mi doctor Jorge. Yo quiero escuchar el 8.000 pesitos. Y 7.700 en la 2711. Buscando 50 pesos más. Si nadie se nos opone. A los. $7.700 vendidos a la raqueta 2711. Continuamos nuestro evento y la transmisión en la tarde de hoy con el lote número 2. Lote 2. Vamos a presentar en pantalla y en la pista. Son 19 hembras de vientre, 307 kilogramos. San Alberto, la procedencia, 307. Están apenas para entrar de agua. Suman 20 kilitos, ganancia compensatoria de la época seca. Para programar, usted toma la decisión, tiene la opción en su dispositivo para esta excelente novilla que estamos observando en pantalla y en la pista. Ahí pueden observar el ingreso uno a uno, los que están virtualmente también. ¡Qué lujo de novilla! ¡Qué lujo de novilla que estamos observando para potrear ya, para irla programando! Es que estamos ya en la época de transición, de la entrada de lluvias, los patos se recomienzan a recuperar y así ellas a ganar esa ganancia compensatoria. Doctor Jorge, este material está muy interesante, en una etapa ideal, de 307 kilogramos, ya con el tamaño, ya con el desarrollo, para iniciar etapa de finalización. Qué buen ganado en la pista, son 19 hembras de mucha calidad, para terminar las de cebar están muy, pero muy buenas. Y la base, señores, es una base muy cómoda, aquí tenemos en la pista una base cómoda solamente, tan solo 4.600. 4.600, ¿quién da la base por estas hembras? 4.600, buscamos la base. 4.600, señores, ¿quién da la base por estas espectaculares novillas, señores? O al negocio. Camión completo en estas 19 novillas de 300 kilos, parejas y buenas. Y la inversión muy favorable, señores. Buscamos solamente, tan solo, 4.600. 4.600, ¿quién da la base? 4.646, buscamos la base por estas hembras. 4.600, buscamos la base. A la una. 4.600 en la base, a la 2 y 4.600 pesos. Me las mueve, me hace el favor, mi amigo. Déjenme observar este material que tenemos. Qué buenas, qué parejas se observan, doctor Jorge. Lo has dicho, Javier. Recordamos que estamos ya en la época de transición, entradas de agua, comienzan a reverdecer las pasturas, estas ganancias compensatorias en los animales. Vea la inversión inicial de estas novillas. Para programar, ustedes van a tomar la decisión para programarla, para cebarla con esta inversión que hacen en el día de hoy que estamos presentando aquí en la pista, en la calidad y en las pantallas. Señoras y señores, es un regalo. 4.600 en la base, a la una. 4.600 en la base, a la dos. 4.500, hágame el favor de la computadora, por favor. 4.500. Mucho más favorable a 4.500 al que me quiera ofertar. 4.500, ¿quién da la base? Buenísima, mire, más baratas a 1.381.000, Juan. Qué regalo el que tenemos acá en estas novillas. Son muy económicas, doctor. Y ojo, ojo con la retención de vientre, señores. La cría es el negocio hoy. 4.500, ¿quién da la base? A la una. 4.500, ¿quién da la base? A la dos. Y 4.500 en la base. Si nadie se nos opone. No las han visto, démele una vuelta con el favor. Que se caliente la subasta.
Este ganado tiene pedido, señores, por Dios. Es muy económico, 4.500 la base para jugar por ellas. Vamos por ellas, señores. 4.500 en la base. A la una, 4.500 en la base. A las dos. Y 4.500 en la base. Si nadie se opone. A las tres. Base no ubicada. Siguiente lote, por favor. Próximo lote, lote número 3, es el que va a salir en sus pantallas y a la pista. Lote número 3 son 25 machos de levante con 193 kilogramos, San Martín, la procedencia, excelente tenerá. Estamos observando en pantalla las personas que nos siguen a esta hora de la tarde de negocio. Ahí las personas que se encuentran presencial también lo pueden observar haciendo ingreso ya a la pista. Excelente tenderada, cebuinas todos organizados de cabeza, va la talla, va el peso con 193 kilogramos, lote de camión completo. 25 machos conforman este lote, pesando únicamente 193 kilos. Oh, señores, el negocio en la pista con estos terneros. ¡Qué calidad, mi doctor Juan, en la pista! ¡Qué calidad! Pocos como estos, esto es una guaquita. Esto es al cheque al portador, señores. El que se quede con esto va lajado. Ganados cebuinos, blancos, rendidores. Pocos los que quedan, lo que queda acá, yo se los organizo. Salen rapidito para que se los alcance a llevar el barco, señores. Los doblamos rapidito, esto es del volteo. Señoras y señores, arrancamos con una base supremamente lógica y favorable, 6.500. 6.500, ¿quién es la base para el 1320? 6.550 para el 2635, buscamos solamente 6.600 para quién. 6.550, 6.600 para el 563, buscamos solamente 6.650, 6.650 para la orquesta. Pujas de Medellín, Valle de Parra. 6.700 para el 2711, buscamos solamente 6.750. 6.750 para el 1320, buscamos solamente 6.800. 800 para el 2711, buscamos solamente 6.850 para quién. 6.850 para quién, 6.800 para el 2711. A la 1850 para el 563, buscamos solamente 6.900. Hoy 900 en la raqueta número 2635, buscamos solamente 6.950. 6.900, muévamelo, mi amigo. 950, 950 para el 563, buscamos solamente 7.000 pesos. 7.000 para el 2635, buscamos solamente 7.050 para quien. 7.000 para el 2635, buscamos 7.050. 7.000 en la 2635. A la 1, 7.000 para el 2635. A las 2 y baratos, buscamos 7.050 para quien. Mi doctor Juan, 7.050 pesos para el 563, buscamos 7.100. Se van en este momento para la ciudad de Medellín, buscamos 7.100 pesos. Medellín se los lleva globalizando el negocio ganadero, señores. Material escaso, poco se consigue, conocedor el que va comprando, señores. El que compra es el que gana. 7.050 en la raqueta número 563, buscamos solamente 7.100, 7.050 en la 563. A la 1, 7.050 en la 563. A las 2, 7.100, 7.100, 7.100, vamos con ellos, mis amigos. 50 pesitos hacen la diferencia, mi doctor, es un ganado cebuino, rendidor. A comer es este ganado, para comer, ganar kilos, muy 7, fácil. 7.100 en la raqueta número 2635, buscamos 7.150, 7.100, raqueta número 2635. A la 1, vamos Medellín, 7.150, buscamos 7.100 en la raqueta número 2635. A la 1, 7.100 para el 2650 en la 563, buscamos 7.200, 7.150 en la 563, a la 1. Y ese chocolatico es el que más me gusta a mí, esos dos chocolaticos son los que más me gustan a mí. 7.200 en la 2635, buscamos 7.250, vamos Medellín con ellos, buscamos 7.250, 7.200 en la 2635, a la 1, 7.200 en la 2635. A las 2. No se me quede atrás, Medellín, que usted berraquito, no se me quede atrás. Un 50 pesos no hacen la diferencia. 7.250, mi amigo, 7.250, mi amigo. Ay, 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 tenemos la calidad en la pista, mansos y buenos, buenísimos, pasados de buenos. 7.250 estamos buscando por este material, señores. 7.200 en la 2635. A la 1, 7.200 en la 2635. A las 2. Buscando, Juan, 7.250 por este ganado. Y mire el negocio. Baratos. Son muy económicos, ganado, ganado vaciado. 2.50 para Medellín en la 563. A la 1. Claro que sí, conocedor. 7.250 en la 563. A la 2. Y 7.250 en la 563 en el último conteo. A las...
tres vendidos. Raqueta 563 se fueron para Medellín a 7.250 pesos. Globalizando el negocio ganadero, mi doctor Jorge y mi doctor Juan. Pocos como estos. Si ustedes quieren que su ganado valga, venga a subastar San Alberto. Esa es la mejor opción. Así es, Juan, así es, Javier. Globalizamos el negocio. Subastar S.A. Señor productor, si quiere entrar a los precios de la cadena nacional, tráigalos a subastar para comercializarlos. Y así participamos con los mejores precios del mercado. Lote con número 4. Lote 4 que está haciendo ingreso a sus pantallas y a pista. Y lo pueden observar a esa toma de las personas que nos siguen hasta ahora virtualmente. ¡Qué calidad, qué lujo de ganado que está haciendo ingreso! Lote número 4, pesando 227 kilogramos. Representa más talla, poco peso, San Alberto Cesar. La procedencia, qué calidad de ganado. Muchas gracias a nuestros proveedores por confiar en esta gran empresa en subastar S.A. y enviar esta calidad de ganado. Muy homogéneo en calidad, en talla y estructura de estos machos. ¡Qué calidad, doctor Jorge! La calidad, lo que les dijimos al principio, el día de hoy, doctor Jorge, mi doctor Juan aquí en la pista, señores, de subastar. Arrancamos con una base muy cómoda, tan solo 6.500, buscamos la base, 6.500 en la raqueta, ¿para quién? En la raqueta, ¿para quién? A 6.500, buscamos la base. ¡Qué ganadazo en la pista tenemos! En la raqueta número 2635, buscamos solamente 6.650 en la raqueta 2711, buscamos solamente 6.700 en la 2701, 6.750 para 2635, buscamos solamente 6.8 en la raqueta 2711, buscamos 6.850 para aquí en la raqueta 2635, buscamos solamente 6.900, 8.50 para 2635 la 1, 8.50 la 2635 la 2, baratos, ojo negocio señores. 6.900 estamos buscando por este ganado. ¿Qué me dice la ciudad de Medellín? ¿Qué me dice Bucaramanga? 6.900 en la 2711. Buscamos 6.950. 6.900 en la 2711. A la 1, 6.900 en la 2711. A la 2, buscando tan solo 6.950, mi doctor Jorge. Javier, qué calidad de ganado, muy homogéneo. Son 25 machos en total, uno solo de color, pero de excelente calidad, Javier. De excelente calidad de ejemplar negro que tenemos en este lote. Qué lujo de ganado. Qué lujo de ganado que estamos observando, equivados, bien caracterizados en la raza, Javier. En la calidad, señores. La calidad nos improvisa en este ganado. Ojo, señores. Ojo con el material escaso que está escaso. 9.50 a la 26.35. Buscamos tan solo 7 mil pesos. Oh, negocio, señores, lo que tenemos acá presente con estos machos. Seguinos, organizados. 7.000 en la raqueta, 8.51 para Bucaramanga, buscamos 7.050 y qué ganadazo, señores. Ay, yo lo conozco, conocedor, señor. Lo bueno se muestra poco, dice el doctor Mestra. Esto es bueno, calidad, el negocio en la pista, señores. 7.000 pesitos en la raqueta, 851 para la ciudad de Bucaramanga, buscamos solamente 7.050. 7.000 pesitos en la raqueta número 851. A la una. Dejemos la timidez, porque este ganado vale mucha más plata, señores. Vamos con ello, 7.050. 7.000 pesitos en la raqueta número 851. A la una. Ay, 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 sí que me gusta este ganado y el chocolatico. Ay, ay, ay. Buenísimo, 7.050. 7.000 pesitos, raqueta número 851. A la una. El negro que está de moda, doctor. Es el que está de moda, el negro, señores. 7.000 pesitos, raqueta número 851. A la una, 7.000 pesitos en la 851. A la dos. Me caben 200 pesos más este ganado. Yo quiero 7.200, doctor Javier. Buenísimo, buenísimo. Vamos con 50 pesos más por lo pronto. ¿Quién me da 7.050? 7.000 pesitos, raqueta número 851. A la una, 7.000 pesitos en la 851. A la dos. Con visa y pasaporte sellado de Estados Unidos. Y señoras y señores, 7.000 pesos en la raqueta número 851. Ojo, en el último conteo, si nadie se nos opone, a los. No haga más fuerza, raqueta 851 para la ciudad de Bucaramanga. A 7.000 pesos, precio final. Qué buena compra, señor. Hombre conocedor que acaba de adquirir este lote, como lo prometido es deuda,
principio a fin, calidad. Vamos con el lote número 2. Lote número 2, el que vamos a comercializar, son 19 hembras de vientre, 307 kilogramos, San Alberto La Procedencia. San Alberto La Procedencia, excelentes novillas que van a salir en sus pantallas, en la pista, la calidad de la pista de Subastar S.A. Lote número 2. Las verdaderas máquinas de producir ternero, aquí están estas novillas. Aquí están estas novillas para programarla con un excelente toro, mejorador, para que paran entre dos años, traer los destetos aquí a la pista de Subastar San Alberto. Excelente, excelente subasta que hemos presentado. Lástima que se nos quedaron unos ganados que teníamos preinscritos por cuestión de lluvia, pero les prometemos que dentro de 8 días los tenemos aquí en la pista. Mi doctor Jorge, retención de vientres aquí en la pista, ojo negocio, señores, con este material buenísimo. Arrancamos, Juan, con una base muy cómoda, solamente 4.500. ¿Quién da la base? 4.500, se arranca la base por estas novilloras, buenísima, buenísima, ojo negocio. 4.500, ¿quién da la base? En la raqueta número 2635, buscamos 4.550. 4.550 estamos buscando, me gustan estas novillas, lo pareja, 5.50 la 2701, buscamos solamente 4.600, 5.50 la 2701, buscamos 4.6 la 2635, buscamos 4.650, 4.650 Bucaramanga, no me abandone mi amigo que a usted le gusta lo bueno. Buscamos 4.650, 4.600 raqueta número 2635, a la 1, 4.600 en la 2635, a la 2, mi doctor Juan. Ojo a estas novillas, doble funcionalidad, negocio en la pista redondo con viaje completo de 19 novillas. Son 50 pesitos que no hacen la diferencia, Bucaramanga, usted es conocedor, le gusta lo bueno. ¿Cuánto vale una receptora, doctor, afuera? Dígame. Ya por Dios, estamos hablando de receptoras a 3 millones de pesos y esto sí que ni se diga, 1.400.000 son baratas. Estas son triple propósito para la guía, para la cría, receptoras, para la ceba, ¿para qué las quiere, señor? Baratas, señores, baratos, que estas hembras muy regaladas, 4.650, mi amigo de Bucaramanga, a usted le gusta lo bueno y estas son las suyas, ojo al negocio, 4.600, raqueta número 2635, a la 1, 4.600 en la 2635, a la 2 y 4.600 pesos, señoras y señores. En el último conteo, 6.50 estoy buscando. ¿Para quién? Es muy poquito la diferencia. 50 pesitos, no es representativo en el lote, señor. Lote de camión completo para que se vayan para la finca. Ya está lloviendo en la zona, doctor Javier. Para empotrerar, ganar kilos, ponerle un toro o meterlas en un programa de receptoras, para lo que las quiera. 4.600 para 26.35. Y aquí en vivo son buenísimas. En la raqueta número 26.35. A la 1, 4.600 en la 26.35. A la 2. Y 4.600 pesos en la raqueta número 2635, señoras y señores, en el último conteo. Si nadie se opone, a los... Hágame la atención, Bucaramanga, hágame la atención, no me deje colgado. A los... Tres. 4.600, raqueta 2635. Lote número 8 a la pista, son dos hembras de levante, 144 pesos, 144 kilos, doctor Javier, muy livianas, sana la esperanza, su procedencia, para ajustar camión, económicas. Arrancamos con este par de lindas hermanas, ojo al negocio, 5.500, ¿quién da la base? 5.500, 5.500, ¿quién da la base? 5.500, de 144 kilitos, ¿qué negocio en la pista, señores? Lindas terneras, buenísimas, hermosas. De la esperanza nos las envían, 5.500. 5.500, estoy buscando la base para estas hembras. Les ponemos en movimiento. Espacio con el ganado, espacio que ellas son atizadas, toda leche. Están nerviositas. Es la primera vez en televisión, tengámosles paciencia. 5.500, 5.500, ¿quién da la base? 5.500, buscamos la base. Ojo al negocio, 5.500. Mi doctor Juan Pablo.
completamente para que la gente participe, barata, 5,000 pesos. Regaladas a 5,000 pesos. ¿Quién no lo va a hacer? 5,000 pesitos. ¿Quién no lo va a hacer? 5,000 pesitos. ¿Quién no lo va a hacer? 5,000 pesitos. Pues, ¿cómo lo va a hacer por esas terrenas? 5,000 pesitos. Baratas a 720,000 pesos. O al negocio en la pista, señores. Mi doctora, adelantó usted el aguinaldo hoy. Adelantó el aguinaldo. ¿Qué pasa con la participación? 5,000 pesitos. ¿Quién de la base? A la una. 5,000 pesitos en la base. A la dos. Y a 720,000, mi doctor Jorge. ¡Qué regalo! ¡Qué regalo con esas terneras! Lindas terneras para ajustar cupos. Baratas, muy buenas. Baratísimas, mi doctor Juan. Así es, muy económicas, cebuinas. Una blanca, la otra rojita. Sabrosas para el oficio, para lo que se necesiten. Hay que esperarla un poquito, pero son muy buenas. 5,000 pesitos en la base. A la una, 5,000 pesitos en la base. Muévemela, mi amigo, hágame el favor. Ya se está moviendo la roja. Ahí las tiene, está nerviosita, lindas terneras. ¿Qué dice la gente de Bucaramanga? Ojo al negocio en la pista, señores. Son muy económicas, livianas. 4,800 pesitos. ¡Qué regalo todavía! Hoy sí estamos completamente con el navideño en la pista. El navideño en la pista, ¡qué regalo! Son muy económicas, mi doctor. Ese ganado vale mucha más plata. Son buenas, cebuinas, bien caracterizadas, largas, para empotrerar, ganar kilos con ellas y ponerle un toro blanco. 4,800 en la base, a la una. 4,800 en la base, a la dos. Barata, señores, 690,000. Y 4,800 en la base. A los 3. 4,800 va a ser la judica. Muchas gracias a todos. Una muy buena tarde. Espero que hayan hecho muy buenos negocios ganaderos hoy. Te damos por terminada y finalizada la subasta. Los esperamos dentro de 8 días, agendados todos para el 27 de marzo, el gran remate de la fábrica del GIR. Los mejores con los mejores, solo por subastar. Feliz, la subasta más grande de Colombia. Feliz tarde noche para todos ustedes, señores. Una feliz tarde noche. Nos veremos la próxima semana, Dios mediante. Oh.